Te damos algunos consejos para vivir la experiencia Colón desde tu casa. Disfruta de nuestros contenidos audiovisuales en facebook.com/Teatro Colón Oficial. Desde este botón podés cancelar o activar el sonido. Selecciona pantalla completa tocando este botón para ampliar el video. Aquí podés ver y dejar comentarios. Con este botón podrás ocultar los comentarios. Presiona este botón para ampliar aún más el video. Seguí disfrutando la experiencia Colón en nuestras redes sociales. El Teatro Colón es un gigante. De la producción, de la realización, de la formación. Un gigante de la cultura. Su magia está en los pequeños detalles. Cada clavo, cada pincelada, cada clase es necesaria para hacer realidad la experiencia Colón. Vos podés formar parte de la mayor comunidad del arte y la cultura. Sumate. Te damos algunos consejos para vivir la experiencia Colón desde tu casa. Disfruta nuestros contenidos audiovisuales. Ingresa a youtube.com/Teatro Colón TV. Desde este botón podés cancelar o activar el sonido. Selecciona pantalla completa tocando este botón para ampliar el video. En este botón elegí calidad auto para ver la imagen en una calidad óptima. Recordá que la calidad de video va a depender de tu conexión a internet. Seguí disfrutando la experiencia Colón en nuestras redes sociales. Vamos a estar interpretando en esta ocasión un programa de compositores alemanes y el programa consta de 6 obras. Vamos a empezar con una obra del Renacimiento, una suite de danzas de Michael Pretorius. Seguiremos luego con 2 obras barrocas, el concierto brandenburgués número 3, que si bien la versión original es para cuerdas, en este caso va a estar interpretado totalmente por metales. Luego la entrada de la Reina de Saba. Y luego 3 obras románticas. En primer lugar, una obra de Félix Mendelssohn, Oriéntame Señor. Luego, la marcha fúnebre de Siegfriedo, de Richard Wagner. Y finalmente, la última obra es la única que es original para metales,
que es una obra de Richard Strauss que se llama Feierlicher Einzug. Los invito a todos para este domingo 29 de agosto a las 17 horas, que vamos a estar en el Teatro Colón con la sección de metales y percusión de la Orquesta Estable del Teatro Colón, quienes puedan hacerlo de forma presencial y si no, a través de las diferentes redes sociales. No se lo pierdan. Señoras y señores, el Teatro Colón les da la bienvenida a la función que está por comenzar. Les rogamos apagar los teléfonos celulares y les recordamos que no está permitido tomar fotografías con o sin flash ni efectuar registros de video. Debido a la pandemia que nos afecta, el Teatro Colón adaptó sus espacios para cumplir con los protocolos aprobados por las autoridades sanitarias. Les agradecemos que sigan en todo momento las indicaciones del personal del teatro y que utilicen el barbijo durante toda la función. Eviten transitar por los espacios del teatro y respeten las indicaciones señaladas y la ubicación asignada, ya que no está permitido cambiarse de butaca. La sala cuenta con un sistema de inyección y extracción de aire al 100%, como sugiere la normativa vigente. Al finalizar la función, les solicitamos seguir las indicaciones del personal de sala para un egreso ordenado. Entre todos, trabajamos para hacer un teatro seguro. Ahora, disfruten la función.
Buenas tardes, bienvenidos a este concierto de la sección de metales y percusión de la Orquesta Estable del Teatro Colón. Es realmente una gran alegría para nosotros poder estar nuevamente en esta sala después de tantos meses de silencio y reencontrarnos con ustedes y también reencontrarnos entre nosotros para hacer música juntos. Tendremos que esperar algún tiempo más, seguramente, para poder volver a participar en la producción de óperas de compositores como Verdi, Puccini, Wagner, Strauss, que son algunos de los cuales utilizan nuestras secciones en forma más numerosa. Pero estar hoy aquí ofreciendo este concierto es ya un reencuentro y nos brinda la posibilidad de tener estos instrumentos aquí adelante, en circunstancias normales, cuando tocamos con la orquesta, en el escenario, estos instrumentos siempre están en la parte de atrás y se ven un poquito más chiquitos. Quisiera hacer un especial agradecimiento a todos los músicos que están aquí, mis compañeros de la Orquesta Estable, ya que en esta ocasión algunos de ellos están aportando e interpretando instrumentos que habitualmente no les corresponden de forma totalmente voluntaria. El programa que preparamos para hoy es un programa de compositores alemanes. Y en casi su totalidad son transcripciones, o sea, obras que fueron escritas para otros instrumentos y adaptadas para poder interpretarlas con esta formación. En 1612, Michael Praetorius publicó Terpsichore, que es una compilación de más de 300 danzas que toma su nombre de la musa griega de esta disciplina, de la danza. La suite esta con la que acabamos de abrir el concierto es una pequeña muestra de algunas de estas. Un poco más de un siglo después, Johann Sebastian Bach, en 1721, presentó al marqués Christian Ludwig una colección de piezas cuyo título podría traducirse como seis conciertos para distintos instrumentos. Y lógicamente utilizó distintas combinaciones instrumentales. A continuación vamos a interpretar el concierto de Brandenburgo número 3, que es quizás uno de los más conocidos, y la instrumentación original es para tres violines, tres violas, tres violonchelos y bajo continuo. La versión que vamos a ofrecer hoy es un poco distinta y nos brinda a nosotros la posibilidad de tener contacto con una de las grandes composiciones de la época barroca. Thank you.
Die Ankunft der Königin von Saba, la entrada de la reina de Saba, que fue compuesta por Georg Friedrich Händel para su oratorio Salomón, basado en las historias bíblicas del rey del mismo nombre. Esta composición originalmente es para dos oboes y cuerdas y permanece en la actualidad como una de las más populares de la época barroca. Posteriormente, vamos a adelantarnos 100 años en la historia y vamos a llegar hasta el romanticismo. Felix Mendelssohn nació en una de las familias más preponderantes judías del norte de Europa, pero a la edad de 7 años su padre decidió bautizarlo y convertirlo al catolicismo. Si bien él no estaba en ese momento muy interesado por los asuntos de la religión, por lo que pude leer no rezaba ni asistía regularmente a misa, pero esta conversión le permitió acercarse a la música cristiana y especialmente a las obras de Johann Sebastian Bach, lo cual le sirvió como inspiración para luego componer más de 60 obras sacras. En el año 1844, es el año que él abandonaría el puesto de Kapellmeister en Berlín, decidió ponerle música a 3 salmos de la Biblia que fueron publicados juntos bajo el Opus 78. Vamos a interpretar el Salmo 43 de estos, que se llama Richte mich Gott, cuya traducción sería algo así como Oriéntame Señor o Guíame Señor, y en el momento cúlmine de la obra repite varias veces la frase Sende dein Licht, envíanos tu luz. Y me parece que en este momento, más allá de las creencias o lo que profese cada uno, en qué deposita la fe o la esperanza, es una frase que puede venir muy bien para la humanidad con toda esta pandemia que estamos viviendo, que se está haciendo tan larga y dolorosa. Entonces, primero de Georg Friedrich Händel, la entrada de la reina de Saba, y luego de Felix Mendelssohn, Richte mich Gott.
Thank you.
Muchas gracias. Es posible, probable, que algunos de ustedes se estén preguntando ¿por qué habla tanto? Le gusta hablar, evidentemente, muy cómodo no se siente hablando en público. Lo que quizás muchos de ustedes no pueden imaginar es que para estos instrumentos, estar tocando de forma ininterrumpida, como lo estamos haciendo, es bastante complicado. Y si bien la técnica está basada en principio en sostener desde el aire, como lo haría un cantante, también hay una realidad que es que estamos apoyando un pedazo de metal contra nuestros labios, que es carne, e inevitablemente el metal siempre es más duro, por lo que después de unos minutos se empieza a sentir como una fatiga y resulta un poco complejo. Entonces, el motivo por el cual yo les estoy contextualizando un poco las obras, además de informarlos a ustedes, es permitirles a los músicos tener un breve descanso como para que los labios vuelvan a sentir la sangre. El ocaso de los dioses es la cuarta y última ópera del ciclo El anillo del Nibelungo, la gloriosa tetralogía de Richard Wagner. En el tercer acto, Sigfrido es asesinado por Hagen y en ese momento comienza con unos timbales a sonar esta marcha fúnebre que vamos a tocar a continuación, mientras el cuerpo de Sigfrido es depositado sobre su escudo y llevado en una procesión por los vasallos. La música comienza con un profundo duelo, pasa luego por momentos de mucha ira, de rabia, y llega finalmente al motivo del héroe, que es majestuoso y está presentado con muchísima fuerza en el centro del movimiento, para volver luego al carácter del comienzo, mucho más expresando la tristeza por la pérdida y el adiós. De Richard Wagner, la marcha fúnebre de Sigfrido del Ocaso de los Dioses. Thank you.
este programa, vamos a interpretar la única obra originalmente escrita para bronces y percusión en este concierto. La versión original de Strauss, en realidad, es para una formación un poco más grande, que incluye 15 trompetas, por lo que vamos a hacer una versión un poco reducida. Feierlicher Einzug der Ritter des Johanniter Ordens, que es el título completo de esta obra, y podría traducirse como Entrada solemne de los caballeros de la Orden de San Juan, es una obra que fue escrita en 1909 a pedido de esta sociedad, que fue fundada en Jerusalén durante la Primera Cruzada. Esperamos sinceramente que hayan disfrutado este concierto. Para nosotros ha sido un gran desafío, especialmente porque hacía mucho tiempo que no teníamos la oportunidad de tocar juntos. Y quisiera terminar con una breve reflexión u opinión personal, y es que más allá de todos los beneficios que aporta para algunas cosas la tecnología, por ejemplo, la posibilidad de que haya en este momento público escuchando este concierto desde distintos lugares del mundo a través del streaming, o la posibilidad que hemos tenido durante la pandemia muchos músicos de armar ensambles grabando cada uno su parte desde su casa con músicos en lugares muy distantes, la música en realidad, para mí, no tiene mucho que ver con eso, en realidad, porque no es una sumatoria de fragmentos individuales. En mi opinión, y vuelvo a recalcar, es individual. Desde el punto de vista de los que estamos de este lado, en el escenario, hacer música tiene mucho más que ver con escucharse el uno al otro, con percibir cuando el otro va a respirar y que eso nos permita anticipar la forma en que va a entender la música y de esa forma reaccionar y saber cómo uno va a tocar su parte, intuirse mucho más, tratar de captar las intenciones y, en definitiva, conectar con la persona que uno está tocando en el escenario. Y también desde el lado de ustedes y para nosotros, estar presente en el momento y en el lugar en que se está haciendo música causa muchas sensaciones que son, no se perciben solamente por el oído. Hay cosas que uno las siente en la piel, en el estómago, en la sangre, en los latidos del corazón. Así que mi recomendación sería, siempre que sea posible, intenten escuchar música en vivo. Yo entiendo que las distintas plataformas que hay en internet con muchísima información y grabaciones son muy útiles para muchas cosas, pero estar en una sala escuchando un concierto es otra cosa. Muchas gracias. Buenas tardes.
Tenemos una obra más preparada, cambiando de país, cambiando de estilo, y aprovechando que se cumplen 100 años del nacimiento de un gran músico y compositor argentino, Astor Piazzolla, vamos a interpretar Violent Tango. Thank you.
Thank you.